Okay, I'm ready. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, hello. Hi, Gustavo. Hi, Edenilson. How is it going? Yeah. We are going to have two. Interesting. I want to introduce my twin. Okay, How tell me do about you your twin. Yes, I want to introduce my twin. say? Okay. So, class, how is it going? ¿Cómo respondemos a eso? How is it going? How is it going? Veamos eso ahorita, mientras sus compañeros vienen. No, por eso, pero ya le estamos siguiendo. How are Sería you? It's different from how is it going. ¿Cuál es o la sea, o al diferencia? menos no en la How parte. is it? ¿Cómo estás? Y cómo sería como Es que como este cómo se va ama, todo, algo así. ¿cómo estás y cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Son similares las respuestas. How are you? I'm good. I'm okay. I'm great. Not so good. Entonces, ¿cómo respondemos? How is it going? Similar. Okay. Podemos decir incluso otra expresión para preguntar cómo estamos. How are you doing? How are you doing? Es otra expresión para preguntar cómo estás. ¿Cómo traduciríamos la última? How are you doing? Hey, how are you ¿Estás doing? haciendo? Not really, no es qué estás haciendo. Es como igual, ¿Qué haces? similar. ¿Cómo, qué haces? Ajá. Hey, ¿qué haces? Hey, how are you doing? I'm doing great. Me va bien también, o estoy, me está yendo bien. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Three different expressions. If you don't want to use the first one, how are you? That is the most basic and common, expression. You can easily use this one. How is it going on? How are you doing? Recordemos, siempre practiquemos todo lo que hemos visto. Oh, here we go. This is just extra information. Lupita. Está en la clase, Lupita. Hi, teacher. Hi. Okay. Rita, how are you? Let me listen about you. I'm fine. You're fine? Okay. I'm very tired, but the work is very hard today. Really? Why is it hard today? Yesterday and today, you have been expressing that they have been very busy days. Do you have a lot of work to do? Yes, yes. I can imagine. The vacation. Oh, really? Good things. Con ganas de rito. Okay. It's because of vacation time. So when are you going to start your vacation? When? The tomorrow. Tomorrow is the last day. And also next week the Monday. No. Cuando que estaba de the lunes. Monday. Oh, and Monday. Me, Wednesday. On Wednesday, really? Wednesday. So you need to go to the office on Monday and Tuesday. And after that, on Wednesday. Come back and then. And when you come back? When do you need to next come back? Next Monday. Next Monday, okay. Okay, I see. Interesting. So is it the same for everybody? Tell me. No, it's different for everybody. Okay, why? For everyone.
Why is it different? Tell me, I'm listening. How do you say, yo las escogí? Choose, choose or pick. Mm-hmm. Or I decided. Yo decidí. I decide take my vacations next week. Only will work on Wednesday. Mm-hmm. But this is my annuales. How do you say? Yes. Yearly annual. You can say that expression. Annual. 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 Yes. Annual vacations. Oh. So teacher, you have like 15 days as a vacation. Yes. 15. Oh, okay. I see. Tell me. Okay. Gabriela and Lorena wouldn't be or wouldn't stay today, wouldn't assist to class. Okay, would, not really. We are going to use will or won't. Will not be won't. Able. They won't be in the class today. They won't be in the class today because they have many jobs. How do you say? Okay. They have like a lot of tasks to complete. A lot of tasks. Muchas tareas que cumplir or a lot of jobs, you can say as well. Yes. Okay, and yeah, the same as Jorge. He asked me for permission like 2 days ago. So yes, he's not gonna be here today as well. Yes, Jorge is in Apulo now. Really? Oh my God. So he's not even thinking about the English class, right? He forgot about the English class today. It's a vacation. I'm a fool, right? Interesting. But we have Samuel in the class. Josué Elenilson. Hi, guys. Samuel want to tell you something. Go ahead, Samuel. No, why not? No, no así, porque igual como es el de aquí. Okay, so don't worry. Elenilson, where is Elenilson? Long time not seeing you. Where is your camera? Hace tiempo que no lo vemos. Ah, estaba de vacaciones. Really? Ayer vine, teacher. You didn't tell us. Nah. Le hacía falta, ¿verdad? In English, yeah, right? You need to practice English. No. Híjole. I was in vacations. I was in vacation and yesterday I came back. Okay. Okay. Come on, Elenita. We have been studying the simple past, the simple present, the present progressive. So this is the time for you to use it, right? But let's make a review. In section number 5, in section number 1, 2, 3, and 4, we have been studying on how to describe people's physical appearance, about age, about what else? ¿Qué más describíamos? Physical appearance, la edad. Let me go back because I don't really remember about it. Aquí está. Height, hair, age. Those were the expressions that we were practicing. Okay, how tall is she? How long is her hair? How old is she? 3 different questions using how in order to know about this information, height, hair, and age. And we have a WH question using what in order to ask about general appearance. Para preguntar sobre apariencia general, what does she look like? What does he look like? Okay, this is the information. Okay, the last topic that we have in section number 5, it's about the usage of the present perfect. Present perfect
But in this case, when we want to express a specific date or a specific time, we need to use two expressions. The expressions are for and since. Okay, let's make a review about the present perfect. ¿Por qué se le llama presente perfecto si inicia en el pasado, teacher? ¿Por qué no es pasado perfecto? ¿Y por qué es entonces presente perfecto? Why? ¿Se acuerdan de las tres formas de utilizar el presente perfecto? ¿O qué nos indica que es presente perfecto? Do you still remember about that information? Cuando la acción inició en el pasado y no ha terminado. Muy bien, inició en el pasado, no ha terminado. Si termina, ya no es present perfect. ¿Qué pasaría o cómo se llamaría si termina la acción? Empezó en el pasado, terminó en el pasado. What is that? ¿Qué estructura es? The past. Ajá, the past, simple past, pasado simple. ¿Qué? Okay, pasado simple le llamamos. Tenemos presente, simple, pasado simple, simple past. Present perfect, we have an action that it starts in the past, but now in the present, we can continue doing the same activity. And that's why we are using the verbs in past. Por eso es que seguimos usando los verbos en pasado. Porque hace referencia a parte del pasado, pero seguimos repitiendo la actividad o no ha finalizado. ¿Cuál es la estructura? In this case, we have these auxiliaries. In this type of structure, have and has, they are not working as verb. No están trabajando como verbo, el verbo tener. Más bien trabajan como un auxiliar. I have eaten an apple. You have eaten or eaten an apple. We have eaten an apple. And this is an example. If we talk about the third person, we are not going to use have. We need to use has. This is the form in which we are going to use this structure. He has, she has, it has. Or you can use the name of the person. In this case, it's a boy. John has. Ahí está el simple present. Plataforma, el único o el último ejercicio que teníamos ayer era sobre el uso de for and since. Miren la información que tenemos acá. Similar to the expressions and information that we have in the platform. For and since. Identifiquemos la primera oración. ¿Qué estructura tiene? ¿O en qué tiempo está pasando? ¿O qué tiempo estamos utilizando en esta oración? Look. How long did you live in Miami? How long did you live in Miami? Está en presente, presente progresivo. Pasado o presente perfecto. Yes? Past. Past. How do you know that this is a past activity? Because is they are talking about when he leave, okay. We use did. We use did. In this case, did is the auxiliary. Did you leave? Ahí estamos. Pasado. Terminó la acción, sí. Si se fijan, for and since, entonces lo podemos utilizar con el pasado o, in this case, with the present perfect. Ambas estructuras se pueden utilizar. Okay. ¿Será que se puede utilizar con el presente? Since and for. ¿Qué les indica? Miren este cuadro.
¿Qué piensan ustedes? Expressions, expresiones que podemos utilizar. ¿Puedo utilizarlo con el presente o solo con el pasado? For and since. 2 weeks. A few months. Several years. A long time. Expressions with since. 6:45. Last weekend. 2009. Elementary school. And if you see, aquí están las expresiones que tenemos. A month last year, almost 4 years. 6 a.m., a long time. 2 years as a kid, Monday 6 months in high school. For and since, no lo usamos para expresar acciones en presente. Si se fijan, hacemos referencia al tiempo. Tiempo que inició en el pasado y continúa en el presente. O tiempo que sucedió en el pasado y terminó en el pasado. For and since se adapta a nuestra estructura del simple past and the present perfect. Eso quiero que quede claro. For and since son parte de estas estructuras, por lo cual no podemos sacarlas de ahí. For and since, ¿ok? En este contexto, porque igual si utilizamos la palabra for, en otro contexto sí se puede utilizar para presente. ¿Han visto en las etiquetas? For. Ok. Pongamos este ejemplo. I finish working for today. Terminé de trabajar por ahora. ¿Okay? Se acabó. ¿Será esta una expresión en presente o nos indica también referencia a pasado? ¿Qué piensan? I finish working for today. Terminé de trabajar por ahora. What is your opinion, class? ¿Es una expresión que está pasando en el presente o el pasado? Yes? For me, present. Present. No. Pasado. I think before. In the past, I was. Mm-hmm. ¿Cuándo empezó la acción, Carlos? When did this action start? I finished working for today. In the moment, today, o sea, I finished working for today. Uh-huh. A different, I was work yesterday. Okay. Si se fijan, ¿qué pasa cuando le agregamos esta expresión? What is going to happen? El simple hecho de utilizar for ya me está indicando que inició en el pasado. Terminé de trabajar por ahora, está concluyendo la actividad, ¿ok? It means that this action happened or start in the past. I finished in working for today. Yes, tell me. In the verb we use in present, finish. Yes, yo finalizo. Mm-hmm. There we go. Pero para no confundirnos, miren el ejemplo que tenemos acá. Specific time. ¿Cuándo utilizamos for y cuándo utilizamos since? Let me go to the platform so you can take a look at that information. Specific time and not a specific and general time. Aquí está. Look, use for plus a period of time to describe how long a present condition has been true. Describamos o utilicemos for plus a period of time para describir qué tanto tiempo, cuánto ha tomado una condición en el presente. ¿Ok?
que inició en el pasado está bien, pero sigue en el presente. We have been in New York for 2 months. We've been in New York for 2 months. Hemos estado en Nueva York por 2 meses, right? It means that we arrived 2 months ago. Look at this information. Llegamos hace 2 meses, pero yo no estoy expresando que llegamos hace 2 meses. I am expressing that we have been in this place for 2 months. Llegamos hace 2 meses, pero hemos estado acá por 2 meses. Different. Use since plus a point in time to describe when a present condition start. We have been here since August. Si queremos expresar y ser específicos, ¿cuándo llegamos? Creo que se hace referencia al mismo ejemplo. Llegamos en agosto. No digo hace 2 meses. No. I am being very specific with the information. We have been here since August. It means, or in other words, that we have been here from August to now. Hemos estado aquí desde agosto hasta ahora. 2 meses. Okay. Specific information. Since. General information for. Now look at the examples that we have here. Let me have Rita. Rita with the first one. Gustavo with number 2 and Ellen Nielsen with number 3. Here we go. Choose the correct word to complete this sentence. Okay, go please. Read the sentence and then you pick which is the correct one, for or since. Okay, go. I bought my car almost 10 years ago. I have since almost 10 years. Okay, since. Luego las analizamos, don't worry. Así quedémonos. Next one. The Carter moved to Seattle 6 months ago. They live there for 6 months. Okay, lived. Lived. Okay, excellent. Last one. Ellen Nielsen. I want to see that movies for seeing a long time. It's been in theater for seeing March. Okay, so you need to pick one of this one. Elijamos for or since. No, no pueden ser ambas. Just one. Go please. One more time. Okay. I want to see that movies for a long time. Okay, and the other one? It's been in ¿cómo se pronuncia, teacher? Perdón. Okay, theater. Theater. Seeing March. Okay. Theater. La TH no lo tenemos en español, por eso nos cuesta pronunciar este sonido. Theater. Meeting. Fit. Okay. Thank you. ¿Qué otra palabra lleva TH? Thursday. Fit. Thank you. Thursday. Theater. Theaters. There we go. Fit. Thank you. Thursday and theater. Okay, veamos si están correctas. Alguien, any corrections? Alguien que quiera corregir, make any comment. Repito nuevamente la información. Información específica. Since. Información en general. For. Primera regla.
Número dos. Para describir un periodo de tiempo y queremos resaltar, destacar cuánto tiempo una condición ha sido verdadera, dice, por cuánto tiempo ha estado pasando esta acción. Inició en el pasado, pero quiero expresar por cuánto tiempo se ha estado realizando. For. Number two, since. La utilizamos cuando una, o cuando queremos expresar cuando una acción empezó. No por cuánto tiempo se ha estado dando, sino cuando empezó. Punto. De acuerdo a esto, la número uno dice, I bought my car almost 10 years ago. Compré mi carro casi o hace casi 10 años. Lo he tenido 10 años. Entonces diríamos, lo he tenido por casi 10 años o desde casi 10 años. Eso es en general, ¿ok? Anybody can participate. I have had it for almost 10 years or I have had it for 10 years. ¿Qué piensan? ¿Estamos siendo específicos? ¿Estamos denotando desde hace cuánto lo tengo? ¿Sí o no? So, what is the correct one? This is specific, fine. It's been specific. Look, specific information. So, I have had it for 10 or for almost 10 years. Lo he tenido por casi 10 años. No podemos decir since, porque no me está diciendo lo tengo desde 1999. No, me dice información en general. Lo he tenido por casi 10 años. No sé hace cuántos años les quiero cumplir, ¿ok? Porque esta expresión puede haber, no sé, sido expresada, no sé, hace varios años, no específicamente en el 2022. Como no sé distinguir esa información, por eso es que estoy utilizando for, right? Because it's a present condition. ¿Todavía tengo este carro? Sí. Entonces, lo que queremos resaltar es que lo he tenido por 10 años. Todavía lo sigo teniendo. So, for almost 10 years. Number two, the Carters or the Carters moved to Seattle 6 months ago. Primera expresión nos indica pasado. Se trasladaron, se movieron a Seattle hace 6 meses. Ellos han vivido ahí por 6 meses. ¿Siguen viviendo ahí o no? ¿Qué nos indica la expresión? Do they continue living in Seattle or not? What is your opinion, Yanira? Not. Es pasado. For. La primera expresión dice se movieron a Seattle hace 6 meses. Uh-huh. ¿Será que continúan viviendo ahí? No, dice que vivieron. Ah. Por 6 meses. Dice, they have lived. Uh-huh. Or they lived. They've lived. Pasado. They have lived es totalmente de opuesto a o diferente a they lived. ¿Qué significa la primera y qué significa la segunda clase? They have lived and they lived. Ellos están viviendo. Ah, muy bien. Ellos continúan viviendo. El have no se está indicando que desde en el presente se sigue haciendo la acción. Empezó hace 6 meses porque se movieron a Seattle hace 6 meses. Uh-huh. But they have lived there. Han vivido ahí. They still live in that place. Since 6 months. Okay. Since. Me está diciendo en el mes que se trasladaron, Yanira, o no.
¿O me está dando información en general? Dice que hace 6 meses. Ah, entonces no sé cuándo es hace 6 meses. So they have lived there for. No hay información específica. For 6 months. For 6 months, but we don't know when were those 6 months. Number 3. Let me ask you, ¿quién más tengo? Josué, ¿qué pensamos de la número 3? I have wanted to see that movie. He querido ver. No dice quise ver esa película. He querido ver esa película a long time. Un largo tiempo. Hello, entonces, teacher. Uh-huh. Hello, Josué. Sería since a long time. Okay. What is your opinion, Alberto? Since a long time or for a long time? Okay. Josué nos dice que es esta. In your opinion? Is it since or for? Por el largo tiempo. Vale, tenemos dos opiniones diferentes. Veamos cuál es la que aplica. Josué nos está diciendo, he querido ver esa película hace 2 días, hace 1 mes, hace 1 año, o no sabemos distinguir cuánto es el tiempo que ha querido verla. ¿Cuál es la expresión que está utilizando? Un largo tiempo. Un largo tiempo. ¿Será eso específico o información general? No, sería información general. General, porque no me dice, le he querido ver hace 2 días, hace 1 semana, hace 3 meses. Entonces, para información general, necesito ocupar for. Y también, ¿cómo sé que voy a utilizar for? Porque es una acción que todavía está o continúa. El deseo de ver la película sigue en el presente. So, for a long time. Segunda parte. Okay. Let me ask you, Samuel, ¿cuál es su opinión? What is your opinion? Ha estado en los... In theaters. Ha estado en el teatro o... en el cine desde o por marzo. ¿Está siendo específico cuando decimos marzo o no? Sí, cuando decimos marzo, sí. Ok, entonces, ¿qué ocupamos para información específica? Very good job. Aquí sí aplica información específica. Excelente, Samuel. Since March. Specific, general. Specific and general. Preguntas sobre esto. Questions, comments. Teacher, para no confundirnos cuando usamos la preposición en otro contexto como for, da lugar a confundirse con este tema. Con for. Por ejemplo. For example, dice, por ejemplo, for example. En este contexto es para expresar tiempo. Puede también ser usada como, ahorita les muestro un ejemplo. It came to my mind. For as a, como una conjunción se le llama. O como una preposición. Let me show you this information. Let me see. Well, it's not here. Okay, déjeme buscarla. Tenía una diapositiva. Ya se la voy a buscar, Rita, para expresar lo que usted me está preguntando. Pero con el presente perfecto lo estamos utilizando para expresar tiempo. ¿Desde cuándo he estado o desde cuándo se ha estado haciendo la acción o cuándo empezó? ¿Okay? Si yo le digo, for example, por ejemplo, ahí ya no es usada como para expresar tiempo, sino
es un complemento de mi oración para indicar o para complementar la idea. Pero ahorita le busco la información. Don't you worry, and great questions. Okay. Before we move on, take a look at this one. We are going to have this one in order to practice. Si se fijan, no son en sí preguntas, oraciones completas, solo son expresiones generales y específicas. We have a lot of examples, so you can have an idea on how to use this topic, okay? Vamos a hacer los primeros ejercicios, because I guess there are like 15 examples. Let's have from 10 to 20 examples, so you can practice, okay? Here we go. Okay, the first one, let me see, Ruth. Los primeros tres son para Ruth. Go, Ruth. 1, 2, and 3 are for you. 11 years, for or since? Four. Okay. Next one, Ruth. Over a year. Casi un año. Over a year. For over a year or since over a year? Since. Not really. No hay información específica, Ruth. Next one. 2003. For 2003 or since 2003? Since. Desde. Inició en 2003. Muy bien. Let me have Carlos. Tres más. 2 weeks. For 2 weeks or since 2 weeks? For. Next one. Last Christmas. La Navidad pasada. ¿Cuándo empezó la acción? Since last Christmas or for last Christmas? Carlos. Since. Okay. And let's have this one. This is for you as well. 3 hours. 3 horas. For 3 hours or since 3 hours? For. Okay. Yanira. Vamos con tres para Yanira. I was a child. Era un niño. For or since? For I was. For? For I was a child or since I was a child. For, teacher. Malo. Not really. Since. Desde que era un niño. For significa... Por o para, y since desde. They got married. They got married. Se casaron. Desde que se casaron desde, o since. Para que se casaron. Okay, since they got married. Ahora tiene sentido. Excellent. Mm-hmm. Since they got married. A week, una semana. For a week or since a week? Desde una semana. Por una semana, since? Desde una semana. Since? Not really. No. For a week. No, teacher, otra vez. Eden Nilsson, ya vamos con otras tres, tenemos 50. Eden Nilsson, 3 para usted. For 40 minutes or since 40 minutes? For. Por 45 minutos o desde 45 minutos. For is the correct one. 21st March or March 21st. Desde marzo 21. Por marzo 21. What is the correct since. One? Since March 21st. Next one, 8 months. For? For 8 months or since 8 months? Okay. Alberto. One day. Un día. For 1 day or since 1 day? For?
Okay, next one. Yesterday, for yesterday or since yesterday? Since. Desde ayer, muy bien, ¿no? Para ayer, desde ayer, since yesterday. Next one, Alberto. Our last meeting, nuestra reunión anterior. Nuestra reunión. For our last meeting or since our last meeting? Excellent. Next one. Ivania, we left school. Since we left school or for we left school? Since. Desde que dejamos la escuela. Excellent. Next one is for you. The whole summer break. La vacación de verano. Toda la vacación de verano. For the whole summer since. Break. For since. Okay. For. It's for. Don't you worry. Another one. Over 1,000 years. Alrededor de 1,000 años. For over 1,000 years. Yes. Excellent. Another one. Who's next one? Rita. 1990. Since. Desde 1900 o para 1900. Since is the correct one. Okay, Rita. The entire century. Fourth. Okay. I have a next doubt. One. The last exam, el último exam. The last exam. Since the last exam, desde el examen pasado. Muy bien. Si les funciona traducirla, pues también puede funcionar para no perder la idea. ¿Quién me falta? Gustavo, luego Samuel y luego Josué. Gustavo, vamos. I was 7. Tenía 7. Desde que tenía 7 o para que tenía 7. Since I was 7. Next one is for you. Few minutes. Por poco tiempo. Desde poco tiempo. Which is the correct one? For a few minutes. Interesting. Gustavo, the last one. World War II. Desde la Segunda Guerra. Excellent. Okay, next one. Samuel. 1865, desde 1865 o para 1865. What is your opinion? Since. Okay. Next. My last birthday, mi último cumpleaños. Since, desde mi último cumpleaños, porque la acción empezó hace un año, mi último cumpleaños, the last 2 years. Por los últimos 2 años o desde los últimos 2 años? For the last 2 years. Okay, Josué. The entire November, todo noviembre. For the entire November. Okay. Next one. Month. Meses. Por meses o desde meses. For months or since months. For months. And the last one. Past 10 days. Los pasados 10 días. For past 10 days or since past 10 days? Since. Not really. Past 10 days. Por los pasados 10 días. Ellen Nilsson, go ahead, please.
for 2014 or since 2014? Desde o para? Since 2014, desde 2014. Excellent. Next one. I graduated. Me gradué. For I graduated or since I got graduated. For, perdón. Not really. Desde que me gradué. No para que me gradué. Next one. Ele Nilsson. He got divorced. Se divorció. Desde que se divorció o para se divorció. Since he got divorced. Excellent. Okay. Eden Nilsson. A couple of weeks. A couple of weeks. For or since? For. For a couple of weeks. And January 1989. Okay. My brother was 5. Since my brother was 5. Okay, so let me stop here, 36 now. Les pregunto, todavía veo que se confunden un poquito con el for y el since, desde y hasta. Vamos a hacer este último ejercicio utilizando esta información. Tratemos de completarlo utilizando for and since. Lo que no tienen que olvidar es... igual, saben que muchas veces suena mejor con una expresión que con la otra. Eso también puede ayudarles. Since, desde. Que me está indicando que inició en el pasado y que todavía continúa en el presente. Desde. For. Me está indicando como una expresión en general también. Let's go. Let's take a look at this example and exercise. And you're going to be working in pairs. Trabajemos en pareja. Here we go. Go to WhatsApp. There you're going to find the exercise for today's class. Here we go. Okay, go. Ok, let me see. Eden Nilsson tiene dos dispositivos, ¿verdad? Veamos. Ok, váyase con Ivania y voy a mandar a Ruth también para la sala 4. So you can work together.
Wish for. Dice, mira. Que terminemos ahí y completamos. Ah, que démosle, pues. Pero Maura was in Central America. Y pero que no la entendí. Ah, debe ser four o cinco. Pues sí. Sí, sí, okay. Estamos en la cuatro. Dice la primera, dice Juan, dice Maura was in Central America. ¿Qué? Dale. Maura was in Central America a month last year. Laura. ¿Qué? Maura. A month last year. Ay, quiero ver. Laura. Last. Was in Central America. Yo creo que four. Y vamos a poner un lapicito. Dale, pues. Yo digo que. ¿Qué decís vos? Yo digo que. No sé. ¿Cómo que no sé? La actividad inició en el pasado. Y continúe en el presente, así tomémoslo. Si inició en el pasado, continúe en el presente, vamos a utilizar. Four. Ok, perdón. Ya no estoy escuchando. Va. Ve la otra, pues, Cachpita. I've been a college student for years. He sido un estudiante. ¿Qué significa? ¿Que todavía es estudiante o que no lo es? Okay. Ya no. He sido, dice, I have been a casi college. Cuatro años. Por casi fui cuatro estudiante. Años. Ah, pues. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, he sido, dice, es, I have que todavía been. Está estudiando. Ah. Sí, está estudiando. Ajá. Por casi cuatro años. So, yeah. Entonces, four. Yes. Jessica was engaged. Four, that's it. Teacher. Ajá. Este, ¿cuándo van a iniciar las clases? No tengo idea, porque la otra semana, desde el lunes, inician vacación ellos. Entonces, creo que tomaría como dos semanas más o una siempre, después de vacación. Siempre va a ser usted. Pues no lo sé. Por, en este caso, no, vamos, quiere como otra teacher. No, hombre, no se hace. Ya aburrida de nosotros. Desde no, el lunes, no, really, todavía aguanto. Ah. Samuel, para que me diga, bye teacher. Pásame. Va, pero se acuerda. No, claro, a veces en la noche pensando. Es que aquí me molestan que no hablo de Centro Grande. No, ¿qué es eso? Come on. Vamos a ver la siguiente. Hiroshi has been. Ha estado en el trabajo. Seis de la mañana. 6 a.m. No, 8 a.m. Será desde, la expresión since significa desde las 6 de la mañana o for, por 6 de la mañana. Creo que ni sentido. Desde, sin. Since. ¿Sabes copiado, Miranda? Porque nos va a preguntar ese. Since. Muy bien. Mira, me lo has copiado. Bueno, voy a ver a los demás chicos. Bueno. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Ya, ya lo tengo así. Ya me hizo reír, ¿sabes? ¿Cómo, Samuel? No, todavía no aguanto, Bye. To a party a long time. Wow. Creo que es persona. It's four. Seven, four. Alex and Brianna have been best friends since high school. Ocho. Vaya. Finish. Sean Linson. Did you finish? Sí, hablé con finish, la yes. Wow.
Interesting. It was very fast. Yes. Okay, vamos, let's go back to the main room. Okay. Okay, teacher. Okay. Yeah. Hi, Lupita. ¿Qué me le pasó, Lupita? Hola, teacher. Hola, ¿le falló el internet? Sí, me falló y no me podía conectar. Ah, okay. Bye. Let's have the last exercise. Bien, aquí vamos. Empecemos con el primero que me parece Carlos. Carlos me parece. Four and Sings. Maura was in Central America. Ok, ahorita lo muestro. Maura was in Central America. Ok. A month last year. A mí me toca, Miss. Mm-hmm. Number one is for you. Number one, since. Ok, since. Yeah. ¿Todavía está Maura en Central America o se acabó esa acción? Maura was in Central America. Estuvo en Central America for a month last year or since a month last year? Since. Any other response, clase? ¿Qué opinan de since? It's for, teacher. ¿Por qué es for? ¿Y por qué no since? Porque es pasado. Was. Es pasado. Muy bien. So in this case, yes, Carlos sería for. Estuvo por un mes. Number two. I've been a college student almost 4 years. He sido un estudiante. Significa que todavía soy un estudiante. For almost 4 years or since almost 4 years. Four. Hiroshi has been at work 6 a.m. Hiroshi ha estado en el trabajo 6 de la mañana. Since 6 a.m. or for 6 a.m. Desde las 6 de la mañana. Muy bien. I haven't gone to a party a long time. No he ido a una fiesta. A long time. Por un largo tiempo o desde un largo tiempo. Wow, ambas tienen sentido, ¿no? For a long time. Sean lived in Bolivia 2 years as a kid. Vivió en Bolivia 2 años como niño o cuando era un niño. Lived, vivió, terminó la acción. ¿Cuándo terminó, ocupo? For. My parents have been on vacation Monday. Mis papás han estado en vacación. Desde lunes o por lunes. Desde. Since Monday. Jennifer was engaged to Teal 6 months. Significa que ya se casó. Estuvo comprometida con Teo 6 meses. ¿Por 6 meses o desde 6 meses? Es una acción que ya finalizó. ¿Ocupo? For. And the last one. Alex and Brianna have been best friends high school. Sí. Siguen siendo amigos desde el high school. ¿Se les hacen conocidos estos ejercicios? ¿A qué les recuerdan? ¿O dónde han visto estos ejercicios? ¿Class? ¿A dónde vieron estos ejercicios? In the platform. ¿Por qué en la plataforma sí los pudimos responder? Y aquí no. What happened to you, class? La misma información que les traigo. Si se fijan, solo es repaso.
Entre más practiquen, más fácil se va a hacer este tema. Lo que necesitamos, ya ni le pude mostrar a Rita la información que tenía, se la voy a enviar por WhatsApp para que puedan verificar, para y no confundirnos, cuándo utilizar for en una forma diferente. Miss, tell me. Yo estuve viendo la gramática, o sea, yo ahí tengo una duda. Cuando yo utilizo a for es porque es una acción que me refleja tiempo, o sea, realmente, yo así lo entendí. Ok. Tiempo. Y since es cuando es una acción, pero específica que pasó, o sea, yo decir, yo estuve en tal lugar. En o sea, sí no es que pasó. Ok, pongamos esto, for puede ser para dos cosas, una acción que pasó y terminó en el pasado, se acabó, o una acción que empezó en el pasado. Miren, aquí está la información otra vez. Where is it? Empezó en el pasado y me describe una condición que es verdadera, o sea, que continúa en el presente. Terminó en el pasado porque comenzó en el pasado, es for. O comenzó en el pasado y continúa en el presente, es for. Por dos meses, por dos años, por tres semanas, continúa. Pero cuando ocupo since, como Carlos dijo, es información bien específica y me indica un rango de tiempo. He estado en clase de inglés por una hora, since an hour ago. He estado trabajando en empresa desde, y decimos como el periodo de tiempo específico. Since is very specific information. Así lo podemos entender. Igual, les comparto esta información para que les quede a la mano en el chat. No olviden siempre escribir todos los ejemplos o parte de esta información, porque es algo que vamos a continuar usando. Recuerden que el pre-intermedio 2 era un repaso de temas que ya habíamos visto. Este sí creo que es un tema que no se había tomado en cursos anteriores, o no sé si ustedes ya lo habían visto en el primer curso, pero sí es importante el repasar para no olvidar, ¿ok? Any other comments, questions about this? In the case we, bueno, nos equivocamos en algún caso al hablar, siempre se entiende o sería muy confuso para entenderse. Si ocupamos cualquiera de los dos para hablar. No, o sea, tal vez, pero se da la idea, pues, si uno está tratando. Sí, se da la idea, porque lo estamos ocupando para expresar tiempo. Yes. Pero sí. Sé que cuesta entender las reglas gramaticales, pero ya en la práctica es un poco más, es más fácil, ¿ok? No se preocupen, vamos a igual tratar de retomar ese tema. Si es que igual me dan el grupo de ustedes, que me decía ahí, Ellen Nilsson, ¿va usted a seguir con nosotros, teacher? I don't know. This is the plan, right? Ese es el plan. Pero si no, hello, teacher. Yeah, right? Yeah, in my case, todavía puedo, dice Ellen Nilsson, todavía aguanto. Así que, Sí, lo vamos a retomar. Recuerden que esto es un repaso, de todo lo que hemos visto. Hasta hoy no hemos tenido temas nuevos, sino es un repaso o es una combinación de todo lo que hemos visto. Así que clase, practiquen. Creo que una o dos semanas van a estar descansando, no sé si más. Practiquen todo lo que han aprendido, ¿ok? Practice, because practice makes perfect, ¿ok? We are going to stop the class here. Gracias por venir, chicos. Descansen y nos vemos pronto. Okay. See you soon. La vamos a extrañar, teacher. Felices vacaciones, ya, teacher. Yo lo puedo extrañar. Ahí me escriben Happy por holiday. Favor. Happy holidays. Happy holidays. And have a great afternoon, okay? Bye-bye, class. Okay. Bye, bye, teacher. Teacher. Bye, holidays. Happy bye, holidays. Teacher. For all of you. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, student. Bye, teacher.